Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing. Volvemos con los vídeos tipo tutoriales o tipo explicativos en este caso. Y es que hoy vamos a hablar de un tipo de señuelo que, aunque creo que es muy conocido, sí que es verdad que últimamente veo que se está usando muy poco. Y no por ello son señuelos que no sean efectivos. Estoy hablando de los señuelos tipo popper. Bueno, yo creo que la razón por la cual no son tan usados es porque realmente son señuelos con un aspecto que no es demasiado natural, tanto a la vista como en cuanto a la natación, aunque en la natación lo es más de lo que puede llegar a parecer. Se puede llegar a parecer mucho a un pez herido que está en la superficie. Su aspecto, como veis, sobre todo en la parte de la boca, es bastante antinatural, es algo que no se parece mucho a la cabeza de un pez, pero eso es precisamente lo que le da el movimiento, incluso lo que le da el nombre de popper. Y es que esta parte cóncava que tiene en la cabeza, en la parte de la boca, es lo que hace que se mueva de esa forma tan característica y que llegue incluso a popear, de ahí su nombre de popper. Los poppers son señuelos bastante fáciles de manejar en realidad, yo diría que bastante más que los paseantes, pero sí que es verdad que vamos a buscar peces bastante activos, ya que en algunos casos son un tipo de señuelos que pueden llegar a espantar a algunos depredadores, como pueden ser lubinas que estén muy reacias a picar en aguas muy calmadas y muy claras. A lo mejor no sería la mejor opción, pero sí que tienen cabida en muchas otras zonas y para muchas otras especies. Los poppers son señuelos que yo normalmente utilizo básicamente para atraer los peces desde muy lejos. Cuando no veo actividad, cuando veo que no hay peces por la zona o llevo mucho tiempo pescando sin obtener resultados, es un señuelo que a veces puede llegar a llamar la atención de los peces y al menos acercarlos. Una vez vemos algún ataque, alguna persecución al popper, luego siempre tenemos la opción a cambiar, probar otro señuelo e intentar hacer picar el pez con un señuelo algo más natural o algo más sutil. Aún así, para mi gusto, si tuviera que elegir un señuelo para pescar con el cual me divierta, sobre todo con el cual me guste ver a los peces atacar, sin duda sería el popper. Si tengo que valorar el mérito que le doy a una captura, probablemente la que sea con popper será para mí la que tenga más mérito. Vamos a ver primero en qué circunstancias usarlos, o para qué peces, o para qué zonas, y concretamente, uniendo todos estos factores, cuándo utilizarlos. Como decía antes, son señuelos que yo utilizo para atraer peces. O sea, me funcionan muy bien en zonas donde tenemos muchísima agua y no sabemos muy bien dónde van a estar localizados los peces. Además de ello, tienen que ser peces, como decía antes, bastante activos, bastante agresivos. Los ataques a estos señuelos suelen ser ataques realmente espectaculares en superficie porque los peces los suelen atacar con mucha agresividad. Son señuelos que funcionan muy bien para los típicos depredadores pelágicos, como pueden ser desde llampugas, túnidos, escómbridos como bacoretas o bonitos, también para serviolas, incluso nos pueden servir para lubinas, pero sobre todo, como digo, peces pelágicos, para los canángidos en concreto, que funcionan muy bien, tanto para palometón como para serviolas. Son señuelos muy interesante, sobre todo a usar cuando el agua está un pelín más caliente. Y es importante utilizarlos cuando el agua está más caliente porque los peces se suelen mantener más activos. Debido a que son animales de sangre fría, con el calor suelen estar más activos, con lo cual va a ser más fácil capturarlos con popper. Por lo tanto, en las fechas que vienen ahora, en las cuales, al menos aquí en España, se está empezando a calentar un poco el agua, hay más horas de sol, con lo cual, como digo, el agua se calienta más y es más fácil encontrar grandes depredadores como palometones o anjovas dispuestos a morder este tipo de señuelos en superficie. Son señuelos que utilizo bastante también en zonas de mucha profundidad, aunque pueda parecer un poco contradictorio pescar en zonas de mucha profundidad en superficie, como son señuelos muy ruidosos, van muy bien para atraer los peces desde lejos. Tenéis algún vídeo en el canal en el que pesco, por ejemplo, pequeñas bacoretas con popper, y la verdad es que es divertidísimo hacerlas subir en superficie. Los ataques son realmente fulminantes, muy muy rápidos y muy divertidos de ver. Por otra parte, son señuelos donde yo no uso tanto en zonas con mucha presión de pesca, en los cuales hay poca profundidad o el agua está muy clara. Si buscamos, por ejemplo, lubinas, son peces bastante reacios a subir a la superficie muchas veces, e incluso me ha llegado a pasar que se espantan de los poppers. Podemos dividir los poppers en varios tipos y va un poco en función de la forma que tiene todo el cuerpo y sobre todo la forma que tiene la boca. En este caso, este popper que tengo aquí tiene la boca con un corte casi casi perpendicular a lo que es el señuelo en horizontal, lo cual nos indica que va a tener mucha resistencia al agua y por lo tanto va a mover mucha agua, va a hacer muchas burbujas, además ayudado gracias a su boca muy cóncava que tiene, la cual, como digo, va a hacer muchas burbujas y muchísimo ruido en superficie. En este caso, un popper típicamente diseñado para darle fuertes tirones y que vaya popeando, o sea, que vaya haciendo muchísimo ruido, muchísimo chapoteo. Estos poppers se suelen agarrar muy bien en el agua, con lo cual podemos utilizarlos incluso en días de viento lateral. Como veis, muchísimo escándalo con un popper de tan solo 15 gramos. Y esto sería una recogida más rápida con este popper. A mí me gusta mucho utilizar estos poppers en recogidas en las cuales doy un tirón de caña por una vuelta de manivela. De esta forma puedes acompasar muy bien el movimiento y prácticamente ni te cansas.
Fijaros bien que aprovecho el momento en que subo la manivela del carrete para bajar la caña. De esta forma hago mucho menos movimiento de brazos y por lo tanto mucho menos esfuerzo. Con recogidas muy rápidas, el popper también deja una estela muy interesante de burbujas. Nos puede funcionar bien para peces muy activos y muy rápidos como pueden ser los pelágicos, por ejemplo, alguna bacoreta, incluso también para serviolas. Las recogidas más lentas, como esta, en la que damos un tirón y paramos un par de segundos, nos pueden funcionar bien para peces que cazan más a la emboscada, como podría ser la lubina, aunque también nos podría servir para la anjova. Con esta recogida lo que conseguimos es simular un pez depredador grande comiendo en superficie, de forma que puede que otros depredadores se acerquen a ver qué está pasando y lo único que ven es nuestro señuelo, o sea, una presa fácil que está en superficie, aparentemente herida, y por lo tanto seguramente se van a interesar y puede que incluso lo muerdan. Luego tenemos otro tipo de poppers, como podría ser este de aquí, que aparte de ser mucho más pequeño, como podéis ver, la boca tiene un corte mucho más inclinado, lo que hace que el señuelo no chapotee tanto. Tiene la boca bastante cóncava, pero no tanto como en el del caso anterior, lo cual hará que lo podamos recoger de forma mucho más sutil y que nos sirva muy bien para, por ejemplo, las lubinas. En zonas de poca profundidad y agua calmada, no va a mover tanta agua, con lo cual es más difícil que las espante. En estos casos podemos darles incluso un movimiento casi casi de paseante, solo que con un poquito más de sonido, que a veces nos puede ayudar a atraer los peces desde más lejos. En este caso, con un popper con la boca no tan cóncava y además bastante pequeñito, podemos optar por distintas recogidas. Una de ellas, la que más me gusta, es dar muchos toques de puntera y pocas vueltas de manivela. Como veis, el popper adquiere un movimiento muy nervioso que parece realmente un pez herido en la superficie, sin recorrer demasiado espacio. Pero podemos optar por otras recogidas, como dar tirones mucho más fuertes y la recogida aún más pausada. Ahí va a actuar más bien como un popper normal, popeando simplemente, pero nos puede servir para llamar la atención de los depredadores. Tenemos que dar los toques con la justa medida en función de lo que recogemos, porque si nos pasamos, el popper sale del agua, porque es muy pequeño y ofrece poca resistencia, como podéis ver, incluso se llegaría a liar. Y finalmente, aunque se salen un poco de la categoría de poppers, tenemos los pencil poppers. En este caso son señuelos mucho más alargados, una boca mucho más fina, no suele ser cóncava prácticamente nunca, de modo que no mueve tanta agua. Estos señuelos sí que los podemos mover ya prácticamente como paseantes, pero haciendo un poquito más de ruido. Incluso como tienen mucho peso en el culo, normalmente, les podemos dar un movimiento de paseante en vertical. Estos señuelos admiten muchas recogidas distintas, desde muy lentas, en ese caso serán casi casi como un paseante, hasta muy rápidas, casi casi como un skipping lure. Un pequeño truco que yo utilizo es quitarles la potera, el triple, de en medio. De esta forma tienen algo más de movimiento, tienen más peso en el culo, con lo cual la parte delantera del señuelo se mueve más y tiene un movimiento algo más irregular. Bueno, este es el típico pencil popper y vamos a ver cómo lo manejamos. Bien, la recogida típica que yo haría con estos señuelos es la de prácticamente como si fuera un paseante, dando toques de puntera compasados con la manivela del carrete. De esta forma el señuelo tiene un movimiento bastante irregular, como podéis ver. Incluso llega a hacer el paseante tradicional, el típico zigzag. Este tipo de señuelos, los pencil poppers, me gusta mucho utilizarlos cuando quiero hacer recogidas muy nerviosas, pero sin que el pez recorra mucho espacio. Esto nos puede servir muy bien para peces que están recelosos a picar. Como veis, podemos darle un movimiento muy nervioso sin recoger casi nada de línea. También va muy bien para recogidas muy rápidas. Como veis, va haciendo quiebros encima del agua, algo que pone muy nervioso a los depredadores que estén activos por la zona. Prácticamente como si fuera un skipping lure. En resumen, los poppers son señuelos efectivos que debemos darles una oportunidad porque realmente merece la pena. Puede ser que encontremos señuelos que nos sirvan en nuestras zonas de pesca y yo desde luego siempre llevo alguno en mi caja de pesca y que me va muy bien, como decía al principio, para atraer los peces desde muy lejos. Solo tenemos que encontrar las condiciones propicias para usarlos, las especies que se adaptan a ellos, por supuesto, como decía antes, peces agresivos, sobre todo pelágicos, por supuesto, y encontrar el tipo de popper que nos funcione mejor. La cuestión es siempre ir probando hasta que encontramos el patrón que nos funciona. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Si es así, espero que lo compartáis en vuestras redes, eso nos ayuda muchísimo. Que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y sin más me despido. Hasta la próxima.